boxear. ¿Tú no? Sí, vamos. Bueno, está bien, vamos, ¿no? Dale, vamos. Vamos. Un fallar. Vamos. 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 Que después de la tormenta viene la calma. Y para atrás, y para coger impulso. Si tiene un trabajo bueno, su amiguito lo desea. Agárrate bien de Dios, con esperanza y con fe, que aunque la brisa sea fuerte, nunca te deje caer. Espérate, caballo todavía no, espérate. Juan Carlos, ¿de dónde eres tú? De Venezuela, Maracaibo. Mira eso, yo estaba en la disyuntiva, si era de Puerto Rico, si era de Cuba, si era República Dominicana, y como que no la pegué, eres de Maracaibo. De Maracaibo, del occidente de Venezuela, de la costa. Sí, ¿verdad? Gracias por estar aquí en tu programa, por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti por estar acá. Lo que pasa es que yo siempre digo lo que repiten en Venezuela, que ustedes no son venezolanos, son una república independiente. Eso es verdad. Además, son los más antichavistas. Ahí te dejamos la respuesta de ella. Sí, sí. Me dice que tú sabes hacer muchas imitaciones.
No, ¿cómo? Yo no sé, te lo mira. Aquí me lo puso un escritor, mira. ¿Tú eres imitador o no? No, yo soy cantante. ¿Tú eres cantante? Exacto. ¿No sabes imitar nada? Te voy a imitar a ti. Dale. Este show de Fernando. Señores y señores, a boxear, todo el mundo a boxear, a boxear. Me parece, ¿qué premio ganaste en New York? Me gané el premio hace 2007 como cantante impacto del año en Nueva York. Ajá. Y de verdad, pues le doy las gracias a toda la comunidad latina de Nueva York por darme la oportunidad y al señor Fernando, que es el presidente de los premios Latin Arts Award en New York. Oye, tú echaste un pasito ahí que yo no lo entiendo muy bien, pero yo quiero que lo hagas otra vez y me lo enseñes. A ver. ¿Cuándo? Un paso que echaste allí, sí, un paso. Cuando estaba bailando. Cuando estaba bailando. ¿Cómo era el paso ese? Ese, ese. ¿Cómo es la cosa? Hazlo otra vez, otra vez. ¿Lo puedes hacer con el otro pie también? Soy zurdo. ¿Eres zurdo? Aplauso para Juan Carlos, señoras y señores.